Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a tejer un pequeño taquito. Este taquito tiene una medida aproximada de 10 centímetros. En este proyecto vamos a utilizar una hilaza de 2 milímetros y un crochet de 2.25. Nuestra hilaza va a ser en tono mostaza, rojo, verde, un par de ojitos de 6 milímetros, relleno e hilo para bordar en color negro. Vamos a comenzar nuestro proyecto. Con nuestra hilaza en tono mostaza vamos a tejer lo que sería la tortillita. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Para nuestra vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos van a quedar 12 medios puntos. Para nuestra vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento por 6 ocasiones para tener un total de 18 medios puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 3, para nuestra vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento por 6 ocasiones para tener un total de 24 medios puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 4, para nuestra vuelta 5 vamos a hacer 2 puntos y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 32 medios puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 5, para nuestra vuelta 6 vamos a hacer 3 medios puntos, 1, 2, 3 y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 40 medios puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 6, para nuestra vuelta 7 vamos a hacer 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 48 medios puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 7, para nuestra vuelta 8 vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 56 medios puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 8, para nuestra vuelta 9 vamos a hacer 56 puntos deslizados, pero los vamos a hacer por la hebra de adelante y vamos a dejar libre la hebra de atrás. Solamente introducimos nuestro gancho, jalamos nuestra hebra y cerramos nuestro punto. Así nos vamos por toda la orillita para hacer los 56 puntos deslizados. Ya que terminamos nuestra tortillita, ahora vamos a hacer lo que serían los jitomates. Vamos a utilizar una hilaza en color rojo. Para tejer los jitomatitos vamos a tratar de doblar nuestra tortillita por la mitad. Un
marcando una línea imaginaria, tratando de que sea donde terminamos nuestra vuelta de la tortillita. La doblamos y vamos a dejar libres los puntitos de la orilla, que serían aproximadamente 1, 2, 3, sí, 3 puntitos. En el cuarto vamos a introducir nuestra hilaza en color rojo, por lo que serían las hebras de atrás que dejamos de la vuelta 9 de la tortillita. Ya que tenemos nuestra hebra montada, vamos a saltar un punto y en el que sigue vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos puntitos altos van en el mismo punto. Nos vamos a saltar un punto y en el que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a comenzar con el segundo jitomate. Igualmente vamos a saltar un punto y en el que sigue, que sería el segundo, vamos a repetir 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto deslizado. Cortamos nuestra hebra. Ahorita tratamos de esconderlas con aguja. Y nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto vamos a repetir, a introducir nuestro hilo en tono rojo. Saltamos un punto y en el que sigue vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto deslizado. Ya tenemos nuestro tercer jitomate. Igual cortamos nuestra hebra. Con nuestra agujita las vamos a esconder. Y así ya no se notan nuestras hebras sueltas. Escondemos la que sigue. Y es así como quedan nuestros jitomatitos. Ahora vamos a tejer lo que sería la lechuga. Para la lechuga vamos a utilizar nuestra hilaza en tono verde, igual tomando en cuenta la mitad de nuestra tortillita, pero ahora del otro lado. Sobre la parte media de nuestra tortillita, por lo que serían las hebras traseras, vamos a montar nuestra hebra en tono verde.
y vamos a hacer un medio punto. Y vamos a seguir en esta secuencia. Va a ser un aumento de medio punto. Seguimos con medio punto alto. Igualmente va a ser un aumento. El que sigue va a ser un aumento de punto alto. En el punto que sigue vamos a hacer un aumento de doble punto alto. En el punto que sigue vamos a hacer un aumento de punto alto. En el punto que sigue, un aumento de medio punto alto. En el que sigue, un aumento de medios puntos. Y volvemos a comenzar. Un aumento de medios puntos altos. El siguiente, un aumento de puntos altos. En el que sigue, un aumento de puntos altos dobles. Y así es como nos va quedando la lechuguita. Hace una especie de escarola. Para el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos altos. El siguiente, un aumento de medios puntos altos. Y en el que sigue, un aumento de medios puntos. Así es como nos va quedando nuestra lechuga. Recuerden, es un aumento de medios puntos, un aumento de medios puntos altos, un aumento de puntos altos, un aumento de doble punto alto. Y ahora vamos para abajo, un aumento de punto alto, un aumento de medios puntos altos, un aumento y volvemos a comenzar hacia arriba. Medios puntos, puntos altos dobles, vamos para abajo. Puntos altos, medios puntos altos y medios puntos. Y así nos vamos a seguir por toda la orilla de la mitad de nuestra tortillita hasta llegar a la siguiente punta, casi por detrás de los jitomates. Ya que llegamos a la orilla de nuestra tortillita, llegamos con el aumento de medios puntos. Vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente, que sería la orillita, y rematamos y cortamos. Así es como queda nuestra tortilla, de un lado los jitomates y de un lado la lechuga. Al doblarlo nos va a quedar así. Ahora vamos a colocar lo que serían los ojitos. Para colocar los ojitos va a ser entre la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre las 5 y las 6 vamos a colocar los ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le vamos a dejar un espacio entre ojo y ojo de 1, 2, 3, 4, 5. Siempre traten de medirle porque luego nos queda el ojito chueco, como aquí me está quedando a mí. Ahora sí, ya quedó el ojito. Traten de que siempre quede parejito, porque como nuestra tortillita es circular,
casi siempre nos queda uno arriba del otro. Por eso traten de medirle. Vamos a poner sus seguritos con nuestro mismo hilo que hicimos nuestra tortillita. Vamos a utilizar para cerrarlo. Pero antes, se me andaba olvidando, le vamos a bordar lo que serían sus cejas y su boquita con nuestro hilo negro. Vamos a bordar sus cejas dos vueltas arriba del ojo entre dos puntos y la boquita en la parte media dos vueltas abajo de los ojos, haciendo una pequeña curva. Está mi primera ceja. Nos pasamos al otro lado y ahora su boquita. Así es como queda. Fijamos nuestro hilo para darle la curva. Ya tiene su boquita. Ahora sí, ya quedó su carita. Vamos a doblar por la mitad y vamos a ir uniendo las dos partes para cerrar nuestro taquito. Tratando de introducir nuestra aguja por lo que sería la parte baja de los puntos deslizados para que no se noten los puntos. Ya que llevamos un poquito más de la mitad, lo vamos a rellenar. Ya que lo rellenamos, terminamos de cerrar. Y es así como nos queda nuestro taquito. Una vez más, muchas gracias por acompañarme en un video tutorial. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir. Recuerden que tengo en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, ya el patrón gratis escrito del sombrerito y del chilito, por si quieren tener su colección. Nos vemos próximamente. Bye bye.